providente, Dios de toda providencia, pido hoy especialmente tener salud. Yo comprometo de mi parte tratar de vivir con alegría mi vida y mi fe. Yo pongo de mi parte lo mejor para salir adelante en mi vida familiar, laboral, económica. Sé que tú me ayudarás. Tu Dios no me abandona nunca, pero te lo pido por sobre todo en aquello que yo no puedo hacer. Ilumina a mis médicos, bendice toda medicación, todo tratamiento, todo análisis. Dios, sé favorable, necesito tu bendición.
para que tú lo sanaras y luego le dieras de comer. Tú querías descansar con tus discípulos, no te escondiste, no te fuiste, no te escapaste, volviste a ellos. Y les enseñaste eso, que todo es a su tiempo. Por eso no te dejaste proclamar a él. Querías que no lo dijeran con la lengua, sino que lo dijeran y lo sintieran en su corazón, y todavía no estaban preparados. Señor, sáname, libérame, declaro mi amor por ti, declaro mi amor por ti. Y repara por mi amor y mi fe por aquellos que no creen, no aman y ofenden deliberadamente y a propósito tu nombre, en tu divina persona y en la persona del prójimo, no respetando la vida desde el origen y hasta el término de ella. No se respeta el origen de la vida, no se respeta el término de la vida. Y entre el origen y el término, el mundo parecía que quisiera que vivamos sufriendo. Oh Dios, levántame de ese mundo. Dame tener un espíritu de libertad y de libre gratitud. Santa de enfermedades respiratorias, bronquiales, pulmonares, cardíacas, sistema digestivo, hepático, renal, mis huesos, de la cabeza a los pies, de la espalda al pecho. Sáname, Jesús. Cada célula de mi cuerpo sea iluminada por tu bendición. Expulsa de mi vida toda maligna enfermedad y que todo tratamiento médico sea benéfico. Protege mis células sanas y expulsa lo que está enfermo. Jesús.